Gente, ¿cómo están? Muy bienvenidos nuevamente. En el video de hoy voy a probar por primera vez la base de L'Oreal que se llama True Match Lumi. Ya saben cómo funciona esto de las primeras impresiones. Lo voy a estar testeando a lo largo de todo el día para ver cómo performa el producto con el paso del tiempo y voy a estar haciendo pequeños check-ins, actualizaciones, porque a veces me pasa que pruebo un producto y después voy cambiando de opinión a lo largo del día. No sé, se oxida, empieza a cambiar de color. Bueno, un montón de cosas que pueden pasar con las bases que nada más con una primera aplicación no podemos juzgar. La compré en Farmacity acá en Buenos Aires. Elegí el tono número 4 beige. Cuando abrimos la base tenemos un aplicador. No parece demasiado una esponjita, es más bien como un colchoncito. O sea, ven que viene con este sticker que la primera vez que lo usas como yo hoy lo removes. Ahí tiene un espejito de un lindo tamaño así como de viaje. Y adentro la mejor manera que tengo de describírselos es una esponja súper porosa que está como embebida en la base. Así que para empezar voy a utilizar el aplicador este, porque quiero utilizar el concepto y la propuesta que tiene L'Oreal para este producto. Si eso no me funciona, puede ser que vaya a mi Beauty Blender, pero no nos vamos a anticipar. Así que obviamente voy a presionar utilizando el aplicador. Les quiero contar que no me apliqué ningún tipo de primer, una especie de prebase, me gusta decir, para los que no saben lo que es el primer. Normalmente cuando testeo bases nuevas no me aplico primer. Me parece un poquito injusto para evaluar la base, sobre todo porque sé que la consumidora promedio no necesariamente invierte en un primer. Esto sí me apliqué mis cremas y mi serum de Shiawassido que siempre uso para preparar mi piel. Cuando recién me estaba aplicando el producto me pareció que exacerbaba los poros cerca de la nariz, sobre todo de este lado. Tengo un par de poros que están súper grandes, dilatados y se notan un montón. Pero después, cuando comencé a realmente presionar, eso desaparecía. Realmente el aplicador funciona. Tanto funciona que les digo, en este momento no estoy extrañando mi Beauty Blender. En cuanto al poder cubritivo de la base, con esta primera capa obviamente es muy ligero. Esta es una base que se puede trabajar en capas para lograr mayor poder cubritivo y obviamente que eso lo vamos a probar ahora también. Así que voy a hacer eso. Bueno, esta segunda capa sin duda está ayudándome a cubrir mucho más las imperfecciones. Realmente tiene un acabado muy luminoso sin quedar como que soy súper oleosa. ¿Ven la luminosidad que tiene? Está muy buena. Piensen que no me apliqué iluminador. Realmente el aplicador zafa y mucho, ¿eh? Tengo que decir que es mucho más cómodo agarrar un Beauty Blender que agarrar esto. O yo soy un poco torpe. Está muy muy buena la fórmula. El tono beige número 4 fue realmente una pegada para mí. Y me encanta que funcione el aplicador porque quiere decir que cuando te retocas en el tren, en el subte, con el espejo y el aplicador tenés mucho resuelto. Bueno, así que ahora lo que voy a hacer es aplicarme el resto del maquillaje y qué tal responde la base a la aplicación de más maquillaje encima. Eso es algo que siempre me gusta testear. Y con la magia de la edición voy a hacerlo todo súper rápido y con un poquito de musiquita así para que sea más divertido para ustedes. Ayuda un poquito a secar la bruma que me apliqué como paso final. Les quiero contar que realmente la base ayudó un montón a difuminar el polvo de contorno y los otros productos que me apliqué en polvo en la piel. No me voy a aplicar iluminador porque realmente quiero testear la luminosidad del producto, si resiste el paso de las horas, pero por ahora realmente me encanta. Si resiste el paso del tiempo, es muy pronto para decirlo, pero podría llegar a ser una base que yo utilice de manera diaria. Así que por ahora los dejo, pero no se vayan a ningún lado porque los voy a estar actualizando a lo largo de mi día. Estamos en el auto, estamos camino a empezar las celebraciones de este fin de semana del casamiento de mi hermano. Les quería actualizar
actualizar un poquito de cómo viene performando esta nueva base de L'Oréal. Siento como súper segura con este maquillaje. No me puse iluminador, como les comenté. Miren la luminosidad de la piel. La verdad es que es increíble, sobre todo si sos una mujer práctica que te gusta con la menor cantidad de pasos o de productos posibles lograr un efecto luminoso, hidratado en la piel. Sobre todo si tenés piel seca, no se está oxidando, no siento que esté cambiando de color. Recién son un par de horas desde la primera aplicación y vamos a ver a lo largo del día cómo viene la mano, cuánto dura este efecto. Así que las voy a mantener actualizadas y vamos viendo a ver si hay alguna sorpresa que me hace cambiar de opinión. Más de 7 horas desde que lo apliqué. Ahora me voy a secar un poquito toda esta oleosidad porque cuando me miré al espejo dije ¡ah! Mi piel está produciendo un montón de aceite, es como mi piel suele reaccionar. Acá estamos a punto de ir a cenar y de hecho me cambié, ven que me puse este outfit amarillo, este vestido que está buenísimo de Aló Martínez, porque es la última cena antes de la gran celebración de mañana y aún así no me voy a modificar el maquillaje en nada porque ese es mi compromiso. 100% el maquillaje que me apliqué esta mañana. Lo único que hice, como les mostré, un poquito con un papel tisú remover aceititos naturales de mi piel. Tuve un día hermoso y encima este maquillaje que realmente me ayudó un montón, no tuve que retocarlo. Estoy realmente muy bien impresionada, creo que encontré una nueva base Cushion Lumi de L'Oréal que realmente me encantó, súper fácil de aplicar, el aplicador realmente funciona, el espejo me encantó, el precio me parece justo para lo que te da la base y creo que a muchos de ustedes que tengan piel seca o combinada realmente les va a encantar. Muchas gracias por haber pasado por el canal. Espero que les haya gustado el video y si les gustó denle like y nos estamos viendo muy pronto en el próximo.